Bueno, ustedes dirán, ¿estamos? Bueno, buen día a todos los usuarios de redes sociales, los que están del otro lado, gracias a los medios presentes y desde ya agradecerle a las empresas, pymes e industrias de Salto por acompañarnos. La verdad que cuando iniciamos esta travesía de la universidad pública en el 2015 y cuando la presentamos el año pasado, era una mesa mucho más grande. En representación de la cantidad de industrias que apoyaron esto y que hicieron que la universidad fuera una realidad en Salto, hoy tenemos a algunos de los actores que nos están acompañando por una cuestión de bioseguridad para no hacer una reunión tan grande y bueno, y con un doble valor, porque cuando iba a arrancar el primer cuatrimestre, allá por el mes de marzo, a los 4 días de arrancar el primer cuatrimestre, bueno, la universidad, la facultad no arrancó en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires y en ningún lugar de la Argentina. Así que hemos tomado la decisión del segundo cuatrimestre de la UNNOVA en Salto, o el primer cuatrimestre, arrancarlo el segundo cuatrimestre, con el acompañamiento de todos ellos. Sabemos que la primera carrera que va a ser mantenimiento industrial tiene que ver con el perfil industrial que tiene nuestro pueblo y además de capacitar a los trabajadores y capacitar a los jóvenes y ser una salida laboral. Para aquellos que lo necesitan, es también mejorar la capacidad productiva y las técnicas de producción de Salto. Me parece que es importante destacar, y es un poco este relanzamiento, que teníamos 161 inscriptos al mes de marzo y hoy estamos teniendo 50, que nos llena de orgullo, pero que necesitamos que se anoten, necesitamos que vuelvan. Esas ganas de ingresar a la universidad, ya que arranca esto el martes. Ahora Cristina le va a brindar cuáles son las plataformas. Y frente a toda esta crisis, a toda esta pandemia, la incertidumbre y las angustias, tenemos que ver también una oportunidad, la oportunidad de que la universidad pública es una realidad en medio de todo esto y que cuando esto pase nos va a agarrar un poco más armados con todo el tendal y toda la situación caótica que estamos viviendo y probablemente la que venga, la estamos enfrentando. De la mejor forma posible. Así que no me voy a extender mucho más, quiero que Cristina explique un poco, pero bueno, este trabajo que hace el municipio con la UNNOVA y con las empresas no es más que pensar el modelo de ciudad que queremos para el futuro, tener una visión estratégica de Salto y pensar Salto entre todos con estas alianzas que hacemos con las empresas y que son tan necesarias estos diálogos para que el pueblo crezca. Cristina. Buenos días a todos. Agradecer a las empresas, a los representantes de las empresas que sinceramente cuando surgió la propuesta fue un desafío muy importante para este municipio. Nuestro intendente junto con Camilo lo pusieron en agenda como algo fundamental y sinceramente nos acompañaron, estuvieron al lado nuestro ayudándonos a elegir los perfiles laborales, que es tan importante formar trabajadores con conocimientos acordes a las necesidades de la agroindustria. Hoy tenemos un mercado laboral más tecnológico, con otra demanda, y que implica que nuestros jóvenes y nuestros adultos trabajadores tengan otros recursos tecnológicos que hasta el momento no eran necesarios por lo que es la innovación de la tecnología. Así que desde aquí avanzamos con la propuesta. Los invitamos a los 161 inscriptos que hicieron y se propusieron el desafío de iniciar la carrera que todavía están a tiempo hasta hoy para volver a inscribirse a las materias. Tanto la UNNOVA desde la sede de Junín como nosotros desde el municipio de Salto estamos a disposición de cada uno de ellos, tienen nuestros contactos. Y a través de la plataforma de UNNOVA pueden hacer la inscripción a lo que sería el inicio del primer cuatrimestre. Las clases se dan inicio el martes 18 a las 17 horas. Va a ser con modalidad virtual, porque debido a esta situación tuvimos que rediseñar la propuesta. Pero bueno, hubo muy buena voluntad desde la universidad, nos organizamos para que en un principio en el taller de ingreso que fue presencial estuvieran la mayoría presentes. Hoy por las condiciones tuvimos que hacer dos talleres virtuales que se hicieron en junio y en julio, donde los alumnos fueron adquiriendo herramientas tecnológicas. Bueno,
a partir del martes inician la carrera. Es un gran desafío, es una gran propuesta para que nuestro sector socioproductivo tenga todas las herramientas que necesita para desarrollar en el futuro todos los emprendimientos que quieran llevar adelante. ¿Alguien que quiera decir algo? Nos gustaría que nos acompañen. ¿José? Bueno, buen día para todos. Gracias por invitarnos. Y esto no hace más que recordar viejas épocas. Yo ahora, si bien soy ex de la compañía que represento, aquí al lado tengo a quien hoy lidera como directivo de la planta de Salto, que es Diego Pistelli, pero lo que a mí me parece fundamental, esto que dijiste, Camilo, que lo dijiste realmente muy bien, muy bien. Este cordón industrial que se ha creado desde hace 20 años en la ciudad de Salto, ha evolucionado, ha crecido y ha crecido bien. Y se mantiene porque evoluciona. Y hay algo que, esto es para celebrar, tenemos que seguir aportándolo en crecimiento de educación de las personas y habilidades que tenemos trabajando. Y esta es la manera. Así que, de mi parte, es algo que... Bienvenido como ciudadano y bienvenido como referente de la empresa que estuve durante casi 40 años. Y es muy bueno esto, es muy bueno. Necesitamos educación, elevar el nivel de educación para que este cordón industrial siga creciendo. Hoy tenemos trabajo en Salto. Entonces lo que necesitamos es calificar a nuestra gente, que tengan otro tipo de habilidades, que aprendan otras cosas, y esto se hace a través de la educación que estamos ofreciendo ahora. Ojalá este sea el comienzo de una carrera en particular, pero podamos tener mucho más carreras y mucho más oportunidades para esta comunidad que se lo merece. No mucho más. Y otra cosita más que tiene que ver en referencia a lo que vos dijiste, Camilo. Hoy tu padre, el intendente, no está aquí presente, pero no quiero dejar de destacar estamos transitando una pandemia, todo es complicado, todo es difícil, no sabemos, evidentemente es un problema que hay que resolver y se va a resolver, pero no tenemos reglas de juego y aún así pensamos en estas cosas. Esto trae un alivio, que se habla de otra cosa y de algo que es muy importante, la educación. Y referido a nuestro intendente que hoy no puede estar acá, ustedes están en el equipo de esta persona que siempre, en los periodos que yo he trabajado con él, más allá de los inconvenientes, pensó en el futuro. Junto con Humilaro, junto con Mario Bastari, junto con la gente de la cooperativa eléctrica, junto a los referentes de la empresa como Jorge Consolini, como Gerardo Bertone, siempre. Es el intendente que yo conocí, es el intendente que yo trabajé, ustedes son ese equipo y que siempre piensan, independientemente de los problemas, en cómo seguimos adelante. Bienvenido. Hola, buen día. Simplemente sumar a las palabras de José, festejar este comienzo del segundo ciclo o el primero en el segundo semestre. La verdad que, dadas las situaciones que son de público conocimiento, hubo que reinventarse y muy bien. Festejo esto. Obviamente apoyamos la iniciativa y la acompañamos desde los comienzos. Y la verdad que, como decía Camilo, como decía José, un aporte muy importante para la localidad. La verdad que el polo industrial de Salto se merece esto, se merecía esto, porque lo necesita. Y también muy bueno para los chicos o los adolescentes que comienzan sus carreras universitarias, tener esta posibilidad, porque verdaderamente es una posibilidad, es una fuente laboral para el día de mañana. Así que, acompañando este proyecto, muy convencido de que obviamente va a haber más inscriptos, porque dada la situación... como decía recién, hay que reinventarse y por ahí la información tiene que llegar de nuevo y seguro que va a haber más inscriptos y seguro que va a ser
va a tener muy buenos resultados para Salto y para el polo industrial. Bueno, buenos días a todos. Creo que tanto Camilo y José y el señor acá han dicho todo prácticamente lo que había que decir. Yo creo que es importante tirar un mensaje también de que esto va a pasar y hay que seguir. La educación, como decía el señor, es un pilar fundamental. Y esta carrera que hoy por ahí, nosotros estamos mucho en la producción también, pero creo que puede ser el puntapié para otras carreras que pueden venir después, que van a fortalecernos a todos. Entonces yo creo que es muy importante que todo el mundo vaya y participe en esta iniciativa, porque es muy importante para esa carrera y yo creo que va a generar después otras oportunidades que pueden venir atrás de eso. Así que, bueno, esperemos que todo esto sea para, como decíamos todos, para mejorar a Salto. Bueno, muchas gracias por la invitación en nombre de la Anónima. La verdad que son momentos difíciles, pero esto va a pasar a ser un recuerdo en algún momento y no nos tenemos que detener. La industria frigorífica se está tecnificando de forma muy importante. Eso nos implica cambios continuos y poder ser más competitivos en el mercado hoy actual, que es muy fuerte. Y la verdad que a veces no tenemos en Salto toda la oferta de recursos que a veces se necesitan, porque es un polo industrial que ha crecido de sobremanera, ¿no? Y la verdad que nosotros cuando empezamos con el frigorífico éramos mucho más chiquitos y hoy hemos crecido de una manera que hasta nos enorgullece. Pero dependemos muchas veces, creo que lo dijimos en la vez anterior, que tenemos que traer a veces servicios técnicos y gente que pueda resolvernos problemas, que de a poco me parece que vamos a tener que, con este tipo de carreras, formando nuestra gente, ¿sí? Porque hay un mercado laboral súper interesante para lo que es a nivel industrial. Así que la verdad que yo también brindo por esto. La verdad que me parece bueno, en un contexto tan complicado para las empresas hoy con nuestra pandemia, poder pensar en el futuro, seguir aportando. Nosotros seguimos pensando en inversiones, esto no nos distrae, seguimos buscando un futuro mejor todavía, así que les agradezco, la verdad que vamos a estar dispuestos a colaborar en todo y desde luego la Anónima siempre está cerca, así que no hay problema, un placer. Bueno, creo que quedó muy claro. Yo quiero recordar algo que dijo José. Hace 25 años luchamos por algo y es cierto, como decía Carlos, ha crecido muchísimo el cordón industrial. Luchamos por traer empresas y hoy realmente el cordón industrial que tiene Salto es admirado por muchas localidades donde uno anda. Y vernos sentados en una mesa para tratar de colaborar con la municipalidad es el mejor camino que podemos conseguir. Trabajar empresa y municipio juntos y de acá para adelante seguir buscando, si en este caso hay gente que se borró y demás, tratar de remar para que vuelvan. Todas las empresas necesitamos que la gente se capacite y que aprenda cada vez más las tecnologías futuras. Así que muchas gracias y esperemos que poder remontar todo esto. Camilo, todo el apoyo para tu papá también, para Cristina, para toda la gente. Y a las demás empresas, seguirla invitando para estar siempre junto al lado del municipio.